Saludos para todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Desafortunadamente, este es un día en el que el clima no se decide y esperamos brotes intermitentes de lluvia y nubes en las siguientes horas. Esto no intimida a la afición, que se ha dado cita en el estadio con todo y su reputación de ser la mejor a la hora de apoyar a su equipo en condiciones desfavorables. Así que, con un cielo aplomado, jugaremos al fútbol. River Plate es el equipo más del norte entre los de la capital argentina, pero su afición no es menos apasionada o ruidosa. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Acaban con el impacto! Bow no se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. Jugaron un poco retrasados. Han pasado 15 minutos. Pues sí, seguimos con el 0-0. Esta es muy buena. Le pega a portería. Esto no es nada. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Enzo Pérez. Busca colarla. ¡La recupera! Y devuelven la pelota al centro. La recuperan otra vez. Filtra el balón. ¡La tiene y se abre un espacio! Pase impactante. ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Este gol es ya el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Buena carrera por la izquierda, sacarán provecho. Entra barriendo. Va por el balón, pura pelota, qué gran barrida. Reina intenta filtrar. La mete por ahí. Aquí le va a dar. Montiel la patea hacia adelante. El árbitro toca el 50% del final de la primera mitad. Desplegando un fútbol maravilloso, ofensivo, directo y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados. El juego está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. Tenemos un partido más abierto, sin duda. Más por necesidad que por estrategia. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Tiene un largo trazo hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. Falta. Una decisión fácil y justa al final. ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Están buscando penetrar. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Se emplea a fondo en el costado. Ha
Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. No irán más lejos. Topan con pared. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! La mete por ahí. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. El encuentro está a 2-0. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Esta es una larga carrera. ¡Mete el pelotazo! Unión Santa Fe. Da la impresión de que están jugando bien a la pelota. La trata bien, tienen buena posesión de la misma. El problema es que no han logrado representar este tipo de dominio en el marca. Esto es saque de banda. Zuculini. Pase largo al hueco. Y la metió correctamente. ¡Qué buen robo de balón! Busca a su delantero. Busca un compañero. Resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy. Han ganado de forma muy convincente y sus aficionados estarán muy satisfechos. River Plate tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la... Hola y bienvenidos todos quienes nos acompañan en este partido que sin duda será extraordinario. Uno de estos dos equipos está con un pie en la siguiente ronda, donde se eliminarán los mejores del campeonato. Solo necesitan ganar para conseguirlo, pero un empate o una derrota podría acarrearles muchas complicaciones. Estamos junto con el Dr. García, presentes en este enorme cotejo de fútbol. Pónganse cómodos para disfrutar de esta fiesta del balompié. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, por cierto! ¡Aprovecha la oportunidad!
Guillerme Camacho. Busca a su delantero. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Gallardo. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Guillerme Camacho. No hay cambio en el marcador. Todavía nos mantenemos 0-0. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Recibe el pase en el área. Lucas Prato hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Coco se emplea a fondo en el costado y va para adelante. La recupera, no pudo conseguirla limpiamente y es foul. Tiene mucho espacio por delante. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. ¿Cómo le pueden dar vuelta a este resultado? En 45 minutos se decidirá el destino de este grupo. Parece la situación perfecta para que la suerte le sonría a los valientes. 45 minutos para arriesgar e intentar cambiar el resultado. Me parece muy factible. Sosa. Están buscando penetrar. Fernández. ¡Qué gran juego de piernas! Zuculini. Esto termina. ¡Quintero! Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver, doctor. Lo lograron. Están de nuevo empatados. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Sigue el partido, el marcador está igualado. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Guillerme Camacho. Fernández. Y salen al contraataque. ¿Podrán encontrar el gol ganador? Intenta filtrar. ¡Qué buena bola le han colocado! Y la recuperan sin más.
Guillerme Camacho. Juan Quintero. Fernández. Y ahí va una pelota larga. Aprovecha el espacio abierto. ¡Dispara al arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. La maneja en largo. Busca con arco. Pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos, pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido en general.